La decisión de marcharme de España viene por un tema de que justo ese año pues había hablado con varios compañeros cuando vine a firmarme los ucranianos, Karpaty Dari de Lviv, y viene a por varios compañeros. Y entonces decidimos pues, bueno, marcharnos de Dari del Rayo, porque yo pienso que sinceramente la gente que había en ese momento pues no confiaba en mí. En algunos momentos puede ser, yo creo que no todos, el 100% de los jugadores españoles no es que estén mejor valorados fuera que dentro, pero un porcentaje alto yo pienso que los valoran más fuera que dentro. Lo que yo más deseaba era volver a España, porque para mí la experiencia vivida allí no fue buena, ni para mí ni para mi familia. En lo deportivo sí, pero en lo personal, evidentemente, pues aprendí muchas cosas de la vida, a valorar muchas cosas que principalmente no valoraba cuando me marché. Y después de 4 años pues, en el extranjero, para mí la oportunidad de haber venido pues, a la Liga Española, que es la mejor liga del mundo, si puedo venir a mi casa, pues mejor que mejor. Es muy complicado. Tenemos la mejor selección del mundo, los mejores jugadores del mundo, y yo pienso que los delanteros que están yendo pues, son los grandes delanteros, que evidentemente también pues, podemos decir a Duriz, Borja Bastón, Aguirreche, que ahora mismo pues, muchos españoles están marcando muchos goles, están haciendo un gran año. Así que yo pienso que si no voy, no lo veo como un fracaso, lo veo pues, como una meta para el día de mañana, para seguir trabajando, porque el que va en lugar mía pues, también es un gran jugador. Mi futuro ahora mismo está claro que haciendo las cosas bien, pues a todos los jugadores del mundo le salen oportunidades. Para mí, pues oportunidades me pueden salir buenas, está claro, pero aquí depende del deportivo y de mí, ¿no? Si me tengo que marchar, pues que sea bueno para mí y para el deportivo, y que sea para ayudar y que siga creciendo el club. La Coruña, bueno, es la ciudad donde nací, donde me crié, donde tengo mis amistades, mi familia, y la verdad que es una ciudad pues, maravillosa, que tiene todo, está creciendo a pasos agigantados. Y nada, como podéis ver y observar, es una ciudad maravillosa, es preciosa. Que estoy muy orgulloso de estar aquí otra vez de vuelta y poder triunfar y estar en el Deportivo. Y nada, ¿qué puedo decir? La ciudad para mí es donde quiero vivir el resto de mi vida. Pues nada, a mi izquierda tengo a la persona que más quiero, he querido y recuerdo cada día que me levanto, cada noche que me acuesto, que es mi abuela, que si no llega a ser por ella no sería nadie en esta vida, no jugaría ni en el Deportivo, ni hubiera sido Lucas Pérez, ni hubiera sido nadie. Y realmente, pues bueno, soy lo que soy gracias a ella y desde aquí le estoy muy agradecido. Espero que me siga, que me vea y que me anime y que me ayude a que Lucas pues siga creciendo. Y nada, y en la otra, pues yo pienso que era más guapo que ahora de pequeño. Yo pienso que tenía algo más éxito que con las mujeres y con las chicas de pequeño. Pues sí que me llevan los ojos, ¿eh? No, no. Estoy emocionado, estoy por el aire. Yo cuando beso el escudo del Deportivo, no solo beso el escudo del Deportivo, beso el escudo de mi ciudad, de la ciudad en la que yo no he vivido tantos años como he querido de mi infancia. Me he perdido muchas cosas con 16 años, pues me he perdido muchas cosas cuando mis amigos pues, salían, jugaban al fútbol juntos, pues hacían muchas cosas juntos, jugaban a la Play juntos. Pues cuando ellos hacían esas cosas, yo lo que hacía era pues, entrenar o tenerme que ir a dormir porque tenía que ir a jugar al día siguiente. Entonces, lo que yo beso es realmente lo que yo he añorado. A mí lo que más me gusta es que los niños vengan porque me recuerdan a mí de pequeño cuando yo veía a Fran, a Mauro Silva, a Tristán, y que te paren por la calle, pues besen en sus ojos lo que yo veía hace tiempo.